If you wanna see some crazy and also lazy, you should meet me and my friends. Even though we got no money, for sure. Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Estamos aquí con el Samsung Galaxy S6 Edge, el curvado. Bueno, lo primero que quiero contaros es que este teléfono me ha encantado. Es precioso, este teléfono está muy bien. Sí que ha sido un paso adelante por parte de Samsung, no como el año pasado que demostraron un teléfono que no tenía nada. O sea, era lo mismo, era continuista con el S4, pero este teléfono la verdad es que me ha encantado. Todavía no han hablado de precios ni de nada, o sea, es un poco por encima de lo que han contado, pero todas las mejoras que he visto están sustancialmente, o sea, están muy, muy bien. Bueno, primero vamos a hablar un poquito del diseño, de lo que tiene. Es una pantalla de 5,1 pulgadas en resolución 2K con 577 píxeles por pulgada. Vamos a hablar la parte física, es un marco de aluminio, un material premium aluminio. Parte trasera de cristal, parte delantera de cristal, pero con Corning Gorilla Glass 4. Es bastante resistente el material. Vamos a ver físicamente, en la parte de arriba vemos cómo tiene un puerto infrarrojos, una pequeña ranurita para la tarjeta microSD, es unibody y un micrófono. Parte lateral, el botón de home, que ahora a veces de power. En la parte inferior nos parece muchísimo a un iPhone, tiene el altavoz, el conector jack de 3.5 y el puerto microUSB. En la parte lateral izquierda tenemos el subir y bajar el volumen. Veamos la parte trasera. En la parte trasera tenemos una cámara de 16 megapíxeles con un focal de 1.9 y hace una foto bastante rápida, tiene la velocidad de obturación bastante rápida, el flash LED y un sensor de ritmo cardíaco, que también hace como, tiene unas funciones que ha hecho Samsung, que por ejemplo, si alguien te llama, tú pones el dedo y ahí mismo puedes cancelar la llamada o mandarle un mensaje diciéndole que por ejemplo estás conduciendo o estás en una reunión. Una cosa bastante interesante. En la parte delantera, como siempre, los sensores de proximidad, una cámara de 5 megapíxeles, también con un focal de 1.9, un LED de notificaciones, la pantalla, como os he contado, curva de 5,1 pulgadas. En la parte de abajo vemos el sensor de huellas dactilares, que lo han hecho un poquito más grande y ya no hace falta deslizarlo, directamente pulsamos y se nos desbloqueará el teléfono. El botón para regresar para atrás y el botón de multitarea. Bueno, ¿qué novedades os podemos contar de este terminal? Pues por ejemplo, ha dejado de lado a Qualcomm, ya no está con ningún Snapdragon, ahora es el Exynos, es un octa-core a 64 bits, no me acuerdo ahora mismo bien el modelo que es. Otra cosa que tiene es que tiene una memoria de 3 GB DDR4, que dicen que va un 80% mucho más rápido. Es un terminal que es muy robusto, es un 50% más robusto que el anterior, de hecho dicen que no se dobla como por ejemplo el iPhone. Y la verdad es que el terminal está muy bien, hay varios colores, está este que es como dorado, hay un plata, hay un negro y un verde. Y luego en el Samsung Galaxy 6, en el normal, el que no es Edge, hay un verde azul, hay un azul, o sea que la verdad es que está bastante interesante. La batería es de 2600 mAh, pero no es en sí la batería, sino la carga rápida que tiene. Dice Samsung que en 10 minutos podremos cargar 4 horas de batería, que está bastante bien, está muy interesante. También tiene una carga inalámbrica, como chasis unibody, podremos ponerlo sobre una base y cargará una carga rápida. Otra de las novedades que ha contado Samsung es lo del típico pago que tiene, pero esta vez se ha asociado con muchas tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, Citigroup, Citibank, American Express. Entonces podemos meter nuestra tarjeta de crédito en el terminal y pagar con NFC con nuestro terminal. Si vamos al software, contamos con Android Lollipop, la versión 5.02. La verdad es que está muy bien, la capa por encima es ToughWiz, pero nada que ver con los ToughWiz antiguos. Está muy renovado, muy simplificado, se parece mucho a Material Design y han quitado mucha porquería y muchas aplicaciones que tenía Samsung. Vamos a darle un pequeño repasito para que lo veáis. Bueno, aquí tenemos la renovación de ToughWiz, como veis parece mucho a Lollipop con estas diferenciaciones de la cámara y eso. Y lo que más me ha gustado es esto, por ejemplo, vas al pod de aplicaciones y no es como antes que tenía 50.000 aplicaciones. Vemos que solo tiene dos. Tiene aquí algunas aplicaciones metidas como Demo y Microsoft App. Mira, por ejemplo, Microsoft App, las aplicaciones de Microsoft. Google, las de Google. Está como todo muy bien personalizado. Si vamos, por ejemplo, a ajustes, ya no esos ajustes que eran 50.000 ajustes. Vemos que hay unos cuantos y están como muy bien organizados. Si vemos los contactos, por ejemplo, que se parece muchísimo a lo que es Material Design. Otra cosa que nos han contado, y es que cuando tú le das la vuelta al terminal, aquí hay una pequeña lucecita que tú has apoyado el terminal, por ejemplo, en la mesa, y si, por ejemplo, tú dices, por ejemplo, en verde, que sea mi madre, por ejemplo, en rojo, que sea mi padre, por ejemplo, en azul, que sea mi mujer. Entonces tú ves la notificación, ves que está así, y ves la luz roja y dices, ah, pues es mi mujer. O no puedo contestar, pones el dedo aquí y le mandas un mensaje directamente diciéndole, por ejemplo, estoy ocupado, estoy en una reunión, o sea que está muy muy bien. Lo que digo, de lo de los contactos, el teléfono se parece muchísimo a lo que es Material Design. Y la verdad es que os podemos contar un poquito porque claro, ahora mismo estamos en una toma de contacto. Bueno, la cámara
Por lo que se ve, mira, esa es la delantera, escribe, es súper rápido. Vamos a cambiar a... tiene un montón de modos. Vamos a cambiar esta en la de atrás, pero mira, vamos a ver los modos. ¿Ves que está como todo muy simplificado? Está todo bastante bien y la verdad es que la cámara y todo me ha gustado bastante. Sobre todo la limpieza que han hecho a Top Gear. Aparte del diseño, han hecho una limpieza que eso es de agradecer por parte de Samsung. Como habéis podido observar, el terminal estaba muy bien, fluye muy rápido y la verdad es que estaba muy interesante. Como ya no tiene tarjeta micro SD, solo es para tarjeta micro SD, tiene tres categorías de almacenamiento, 32, 64 y 128 GB. No sabemos todavía los precios, pero imaginamos que de 128 rondará por unos 950, unos 1000 euros prácticamente. Bueno, y poquita cosa más que contaros, es una primera toma de contacto del Samsung Galaxy S6 Edge. Y nada, chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se pueden suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta la próxima.